¡Melissa! Buenos días. Hoy toca salida con grupeta. Ha venido el campeón de tu hermano. Alejandro. Que hace mucho frío, Mucho viento. No vamos a poder grabar. De camino a Fortuna no vamos a poder grabar porque hace un vientazo tremendo. Ya grabaremos cuando salga el sol y podamos hablar porque estoy congelada. Y algunos de corto, qué locos. ¡Qué locos! Esta es una salida a Fortuna, un sitio precioso con una calidad de carreteras impresionante, donde se puede circular sin peligro de coches. Perfecto para rodar con el club todos juntos y vamos a subir a la Garapacha. Sí, ahí hay candela. Ahí ya sé, la cosa se pondrá seria. Se pone seria, sí. Bonito, Melissa, lo siento, tenía que grabar. Cállate, ahora no hables, ¿eh? No, cállate. Ahora me callo. Shh, calla, calla. Mientras grabe tú, te callas. Es como, mira mi llanura, mira qué preciosidad. Yo la veo y enamorada. Disfruto rodando. Ay, pues voy comodísima hoy, ¿eh? ¡Qué gusto! Es precioso. La huerta. La huerta de Almoradí. Los niños. Luego los niños. Tengo 20 niños. Son míos todos. El monte Invain. Callosa. ¿Y ese monte qué es? La sierra de Callosa. Ah. Siempre me preguntan por dónde se sube. Y yo digo, no se sube. No se puede. No tiene camino. Ahí hay mucha gente que va con la. Quiero. ¿Sí? ¿Sí? Sí. No se nota que hemos competido, ¿eh? Porque estamos casi dándonos la mano todo el rato, así pegaditas hablando, ¿eh? No sé cómo. Nos gusta el roce. La merra. Amigos, los queridos. ¿Estos son los que entrenas tú? Él y él. Ajá. Salva e Iker. ¿Cuál sea? Iker y Alejandro. Ajá. Y son infantiles. Ajá. A esto de nada me los saco a la carretera y les doy. Y les doy caña. ¡Dios! ¡Qué guapo! ¿Tienes una GoPro, eh? Sí. He dejado a Melissa mi GoPro 10 para picarla. ¿Para que me compre una? Claro, hombre. Es que así vas sin manos. A ver qué grabas. Para vosotros. Para vosotros. Los niños llevan el cassette con los desarrollos de escuelas, no pueden. Llevan 48-14. Claro, para que lleven mucha cadencia. Sí. Para su desarrollo muscular, ¿no? Exactamente, para que la musculatura y las articulaciones no sufran. No sufran muy temprano, ¿eh? Y no se le atrofien. Exactamente. Por su crecimiento. Hay que adaptar cada etapa a sus necesidades. Y esto, son los juniors los que llevan ya el desarrollo normal, ¿no? Junior llevan 52-12, creo que no, 14. Ajá. Buenas. Y los sub-23 ya ilimitados. Ajá, vale. Qué peligroso salir con tanto viento. Sí. Es que ha venido una. Una mata. Una bola de esas del desierto, mira, como esa. ¿Ves? Atacarnos a la grupeta entera. ¡Qué agresividad, madre mía! Yo me preocupo por mi madre, que estoy detrás. ¿Ah? Y hoy que me la matan. Ha pasado entre nosotras. Bueno, ya sabíamos que iba a hacer viento, ¿eh? Hay que coger bien muy fuerte el manillar. Estar pendiente del de adelante, de todo lo que pueda pasar en la carretera en este momento. Mil ojos. Hola. Me ha hecho mucha gracia. Hola, buenos días. Un saludo. Para la gente de Redobar, la gente de Ironfilm de Cycling y para ti, torete. ¿Es que sabías que venía yo o qué? No. Vaya con la gente del pueblo.
Se queda, se queda. Esto, es que con este viento es muy sufridor. Claro, es que sufrir tanto. El frío que hace, el viento. Pobrecito. Lo está celebrando. Eso es lo que quiero yo. Claro. No, para. Claro, vamos a parar nosotros también. ¿Paramos y entramos a relevos? Venga, vale, paramos rápido en algún lado, venga. ¿De qué son? ¿De avena? ¿Avena con qué? Plátano, cabello de ángel, chocolate, un montón de cosas. Qué rico. Energía por un tubo. A relevos. Ahora nos toca ir a bloque. Venga, dale, yo a rueda. Ay, llevamos ya 32 kilómetros. Vaya con la vanilla. Subida vamos a regular un poquito y ahora en el llano hasta porque no los cojamos, Melissa. No, yo creo que sí que los cogemos. Venga, vamos a echarle un par. Gracias más. Por favor, ¿dónde se compran? Relevo.
un calor en agosto. Me acuerdo una vez que vine por aquí, Melissa, patinando. Patinando. Desde Molina de Segura. Hay un paseíto, ¿no? Sí, 50 kilómetros. Patinando. Al coche escoba. Melissa no se habrá subido, ¿no? Que no la veo. Ahí está. ¡Melissa! Ella que ha subido con su hermano, que va ahí como una locomotora. Voy a por Melissa. Porque toda esta parte que es preciosa, quiero grabarla con ella. Tengo la punta de los pies congelada. Tengo que pedirme ya unos cubrebotas. Voy con Melissa. Esfuerzo tiene su recompensa y ves esto bonito y dices, ha valido la pena. La youtuber. La youtuber, que te estoy grabando. Ella ahí divagando. Sí que se han parado ahí. Esto sí que es precioso. Esto es la subida a la Garapacha, a Puerto Frío. Tu hermano no me ha dejado atrás, ¿eh? He apretado, no podía hablar, pero he apretado, ¿eh? Thank you.
Y verás que en compañía se hace todo mucho mejor. Yo te prometo que voy contigo. Si es contigo, vale, pero si no me voy a la pista. El caso es ir en bici, me da igual cómo sea. Sí, sí. Que le viene la subida, ¿no? Vamos, vamos, que se nos van. A ver ahora con el viento a favor la bajada. ¡Yuhu! ¡Vaya diferencia! ¡Venga, Melissa, que te grabe bajando! ¡20
preciosidad de puerto. ¡Ey! ¡Qué preciosidad de puerto este! Nos paramos aquí a recopilar a la gente. ¡Cuidado, freno! ¡Ey! ¡Qué frío, eh! ¡Venga, venga! ¡Voy a bajar la pila! ¡La pila! ¿A qué hora hemos bajado? ¿Tú lo has visto? Entre 60 y 50. ¡Tranquilísimos! Sí, con el viento. Es que era racheado, ¿eh? Sí, sí. Era súper peligroso. Uy, ¿tengo la cámara súper torcida? No. ¿Sí? ¿No? Ah, sí. Sí la tenía, sí. Ay, ¿qué vamos a comer aquí? Para coger algo y irnos, si no vamos a quedar congelados aquí. A más de 20 por hora, vaya muerto. Pues si es que era durísimo la subida, es imposible. Con el viento. ¿Dónde llevas tú el potenciómetro? La biela. Llevo biela roto. Ah, solo por un lado, te mide por un lado. Este lo llevo bastante tiempo ya y... ¿Y ahora que cuando arranques al plato y piñón pequeño, qué? Una máquina, yo. Ay, yo he tenido la precaución de cambiar. Chica inteligente. Oh, que te duele. Más o menos, pero se han hecho muy duros. ¡Ah! Que me mato. Mira cómo va Melissa aguantando el viento. Y es súper peligroso porque en una de esas te ¡ay! Mira, ¿ves?
en un bandazo de esos. ¡Ey! El aliento, ¿eh? Y vamos a favor. Si voy sin pedalear todo el rato. Fortuna. De la tensión y un dolor en el cuello. Claro, pues es que vamos todo el rato a borde de matarnos, ¿eh? Sí. Es que nos vamos a matar al final, ¿eh? En una de esas nos matamos. Esperemos que no. ¿No? Por la... Yo voy por la carretera y a todos los ciclistas los saludo y la mayoría me saludan a mí. Pero la gente que corre. Porque van demasiado amargados, corriendo y sí, sufriendo. Sí, es como, no sé, otro estilo. Estamos esperando a la gente, ¿no? Me mato. Vamos a 20 de media. O sea, ¿sí? No para el crono, pero casi, sí, a 20 de media. Vamos rápido, ¿no? Para ir, gracias. Sí, hemos ido a 0 por hora subiendo. Vamos. A ver a cuánto volvemos ahora. A ver. Dios, Dios. Nos vamos a volar. Dios, baja, baja, baja. ¡Yum! Calma, mi vida, con calma. Nada se me falta. Estamos completa bailando. Qué miedo los coches, madre mía. ¿Qué me cago en?
hasta donde el viento nos lleve, ¿no? Mujeres independientes. Independent woman. ¿Qué nos quedan? ¿25 kilómetros? Sí, más o menos. Bien. Me acuerdo mucho de esta carretera. Como que hemos pasado hace dos años. No, he venido aquí otras veces también. Ah. Esto era demasiado duro, Melissa. Estamos locas. Era demasiado duro, en serio. El principio ha sido muy duro. Hombre, es que el viento este... Pero la bajada tampoco hemos disfrutado porque era muy peligroso. Sí. Ha sido horrible. Y punto. Ha sido horrible. Punto días para disfrutar eso. ¿Cómo se nota que estamos llegando ya? ¡Qué relajación! Me está llevando a su casa. Yo voy en coche. Pues vaya paliza nos hemos dado. Es que ha hecho un viento terrible. A ver qué dice esta. Pero horrible, horrible, ¿eh? Un viento terrible, ha sido durísimo. Me vas a dar algo de beber, ¿no? Que tengo una sed. Es que no podía soltarme de manos, me caía. Mira cómo se me queda la marca del casco. Es que me la aprieto un montón para llevar la cámara en el casco. ¿Quién eres, belleza? ¿Cómo se llama? Humo. ¿Humo? ¿Te deja que lo toques? Mira. ¿Y esto qué es? ¿Esta cosita enana? ¿Esto qué es? Esto no... Ay. Bueno, Melissa, ¿cómo ha sido un día de... horrible? Pues vamos a tener que quedar otro día porque sí. Yo quería hacer un vídeo bonito y pero hemos entrenado. Se ha hecho lo que ha podido. Han salido 100 y pico kilómetros en 4 horas, así que entrenar. Genial. Entrenar hemos entrenado al menos. Le hemos dado fuerte. qué agonía. Sí, yo lo he pasado muy mal. Yo no me he enterado, la verdad. Tengo este cuello. Yo no me he enterado, pero... A ver, me ha pasado muy rápido porque hablando contigo se me ha pasado volado. Pero no, es que no hemos podido grabar porque había tanto viento. Que es que no podíamos soltar de manos. Es que era peligrosísimo, ¿eh? Sí, y los críos, que mal lo han pasado los pobres. Sí, pues me da una lástima. Teníamos coche escoba, ¿eh? Que los críos cuando lo han necesitado se han subido al coche. Y luego también hemos tenido merendola ahí arriba. Y nada, la garrapacha, la subida de Puerto Frío muy bonita. Sí, la bajada. Y nada, he estado un tiempo ahí a rueda de tu hermano, vaya bestia, ¿eh? Dios, qué vientazo. Está muy fuerte ahora. Luego veré el pulso en lo que me he puesto, pero yo me he apretado, ¿eh? Mañana descanso. Bueno, ¿cuándo vamos a quedar? Espero que pronto. ¿Cuándo métete? Bueno, necesitaré una muscular porque no voy a tener para dejarte eléctrica, entonces. Vale. Necesitaré una muscular yo. Pues si no, en carretera. Que lo disfruto más. Que ha sido horrible el día de hoy, horrible. Tenemos que pillar un día bueno. Sí, te vienes para Cartagena tú, te toca. Uno. Venga, nos despedimos. Adiós.